Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. En Ecuador, año 2024, las noticias de redadas y allanamientos policiales han comenzado a destapar un lado sombrío de los grupos delincuenciales organizados. Altares escondidos, extrañas figuras veneradas y rituales que parecen evocar misteriosas fuerzas. ¿Qué representan estas figuras que reciben culto en rincones tan oscuros de nuestra sociedad? ¿De dónde proviene esta devoción y cómo se vincula a la brutalidad de estas organizaciones? En este episodio exploramos el uso del miedo como arma letal y de manipulación, y las raíces esotéricas que envuelven estos rituales en un halo de terror. Porque sí, temer a lo desconocido podrá ser natural, pero hay un antídoto: el conocimiento. Si les gusta mi contenido, recuerden revisar la descripción del video para encontrar formas en las que pueden apoyarme. También recuerden que el Casi Podcast ya tiene sus redes oficiales donde pueden encontrar más contenido. Y si quieren contactarme o enviarme algún caso para investigación, no duden en escribir al mail que aparece en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Todo comenzó con una escapada entre amigos para disfrutar de la euforia de una fiesta estudiantil. Mark Kilroy era un estudiante destacado de medicina. Estaba de vacaciones y a punto de regresar a su país, cuando luego de una noche de fiesta se separó de su grupo de amigos para, después de varias bebidas, aliviar sus normales deseos de orinar. Mientras realizaba esta acción, un grupo de uniformados se acercó a él para arrestarlo por ensuciar el espacio público. Mark trató de escapar, pero uno de ellos le dijo que se detuviera. Obviamente, hizo caso de quien creía era la autoridad del país. Fue esposado y subido de nuevo al vehículo. No sabía que le esperaba un destino macabro. Los uniformados no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad. Eran miembros de un grupo criminal que creía tener el poder obtenido mediante magia negra. Un poder alimentado por la sangre y el sacrificio humano. Adolfo de Jesús Constanzo, el carismático pero peligroso líder de esta secta dedicada al culto del palo mayombe, había tejido una red que combinaba el narcotráfico con espeluznantes rituales. Para él y sus seguidores, los sacrificios humanos no eran solo una práctica de devoción, sino una herramienta para obtener protección y poder. Constanzo, quien había crecido entre rituales y supersticiones, estaba convencido de que los actos que él practicaba le volvían invisible ante la ley y sus enemigos. La noche en que Mark Kilroy desapareció, fue llevado al rancho de Constanzo. Luego de que su vida terminara brutalmente a punta de machetazos, el cerebro del muchacho terminó en una ganga, un recipiente típicamente hecho de hierro, utilizado para la comunicación con los espíritus, que supuestamente absorben los atributos de lo que se deposite dentro. En este caso, lo que Constanzo buscaba era los conocimientos médicos del joven. Tras la captura de la secta de Constanzo y por su conexión con el tráfico de sustancias ilícitas y sus prácticas rituales sangrientas, ellos serían conocidos con el nombre de narcosatánicos. Sin embargo, sus prácticas tenían muy poco que ver con la figura de Satán o cualquier otro demonio.
Lo que Adolfo de Jesús Constanza practicaba se conoce como Palo Mayombe, una religión afrocubana sincrética que se originó en África Occidental y llegó a Cuba a través del comercio transatlántico de esclavos. Ahí se combinaron los elementos de religiones africanas tradicionales con el catolicismo y las prácticas indígenas cubanas. El palo mayombe se caracteriza por el uso de ngangas, estos recipientes sagrados que están llenos muchas veces de tierra, restos animales e incluso restos humanos, así como objetos cargados de simbolismo, cuchillos, cadenas, clavos y a veces fragmentos de huesos que sirven, supuestamente, para comunicarse con los espíritus de los muertos y pedirles su favor. Para estos criminales, Mark y las otras víctimas que se descubrieron en el rancho eran ofrendas humanas para su escalofriante culto. En el inframundo de las actividades delictivas y el narcotráfico, las líneas entre la religión, el ocultismo y el crimen a menudo se desdibujan. El uso de rituales y prácticas esotéricas como la santería, la brujería, el satanismo, el culto a la Santa Muerte y el palo mayombe no es algo nuevo, pero su integración en las operaciones de los carteles ha alcanzado niveles inquietantes que finalmente están viéndose en nuestro país. Estas creencias han sido utilizadas no solo como una fuente de poder espiritual, sino como un medio para aterrorizar, controlar, manipular y justificar la violencia. Aunque el caso relatado ocurrió en la zona fronteriza de Matamoros, México, en el año de 1989, ahora mismo en el Ecuador se vuelven cada vez más comunes las noticias de altares y figuras a las que los grupos delincuenciales adoran. Así que prepárense para escuchar los casos más recientes y entender de dónde se originan estas prácticas y cuáles son los motivos que hay detrás de ellas. En diciembre de 2011, al norte de Guayaquil, en el sector conocido como Socio Vivienda 1, se encontraban los restos humanos de dos personas, divididos en varias partes y esparcidos en sacos de basura en diferentes lugares. Ni la cabeza ni el tronco de uno de los cuerpos fueron localizados hasta el día de hoy, y por lo tanto fue imposible identificarlo, a pesar de que tenía tatuajes muy distintivos. En otros sectores de la ciudad, los moradores empezaban a sentirse aterrorizados, debido igualmente a las muertes de varios jóvenes que aparecían también desmembrados. En enero de 2012, luego de un operativo policial, serían detenidos finalmente 7 miembros de la banda Uñas Negras, quienes eran liderados por Fidel Andrés Palomino, alias Fito. Al ser detenido, este declaró: "Somos una organización que adora a Satanás. No hacemos el mal a las personas buenas, sino a las personas que hacen el daño". El plan, según Fidel, era terminar con la vida de 200 personas para limpiar el sector. Los artículos periodísticos de la época dan otro detalle escabroso. Los miembros de la banda habrían paseado por diferentes barriadas la cabeza de una de las víctimas dentro de un balde. Los Uñas Negras decían que antes de sus rituales realizaban ayuno y vigilia, y que por esto no le tenían miedo a nada. Mientras Fidel Palomino asustaba a los periodistas clamándose practicante del satanismo, las autoridades empezaron a manejar la hipótesis de que se trataba de un conflicto de territorio y que los jóvenes ultimados eran rivales de la banda o personas que tenían deudas por la compra de alcaloides. Teniendo en cuenta que la propia Biblia satánica de la Bey indica que uno de los preceptos de la religión satánica es respetar la vida de animales y humanos por igual, es muy posible que estos individuos no hayan sabido de qué se trataba el satanismo y hayan utilizado esta palabra solamente para amedrentar a sus víctimas, al igual que a autoridades y enemigos, o también que todo haya sido producto de la mente alterada de Palomino, quien realmente creía estas ideas y manipuló a todos los otros criminales.
Nunca sabremos la realidad, puesto que Fidel Andrés Palomino terminó sus días bajo su propia ley, descuartizado en los motines de la cárcel de Turi en 2021. Según los archivos del caso, 5 miembros de esta secta criminal nunca fueron localizados, por lo que es difícil saber si siguen entre nosotros aterrorizando a la población o abandonaron el mundo en algún momento, como Palomino, bajo su propia ley. En un artículo periodístico del 2021, un jefe de policía cuenta que alguna vez fueron alertados de la ubicación de un maleante, montaron un operativo, entraron a la casa, pero fueron incapaces de encontrarlo. 2 días después dieron finalmente con el malhechor, y al cuestionarle sobre el paradero el día del operativo, él les dijo que estaba dentro de la casa, escondido debajo de una cama. ¿Cómo fue posible que no te encontremos entonces?, le preguntaron los policías, y el joven dio una respuesta muy segura: me encomendé a la Santa Muerte. Efectivamente, entre sus pertenencias se encontró una carta en la que había escrito una súplica a esta santa para que lo cuide. De lejos, esta efigie podría confundirse con la de una virgen. Sin embargo, cuando la ves de cerca, notas enseguida que en vez de rostro tiene una calavera, y a veces en sus manos esqueléticas lleva un mundo, una guadaña, un báculo u otros elementos. Se dice que el favor que se le pide depende del color que tenga la efigie. El rojo es para el amor y la pasión, el negro para tener poder sobre los enemigos, el dorado para la riqueza, el verde para buscar justicia o ayudarse en temas legales. Algunas incluso tienen varios de estos colores. No debe ser confundida con San la Muerte, un santo venerado en Paraguay, Argentina y Brasil, que se asocia más a la protección y a la justicia. En realidad, el origen real de la Santa Muerte, llamada también Niña Blanca o La Flaquita, se pierde en la noche de los tiempos. Una teoría apunta a un supuesto esqueleto que era venerado en 1795 por algunos indígenas mexicanos, mientras otros dicen que su origen podría ser hispánico, ya que la calavera se relacionaba con la muerte en estos países. Otros la relacionan con Mictlantecuhtli, la diosa de la muerte de la mitología azteca, pero la imagen de esta diosa no tiene nada que ver con un esqueleto. Sea como sea, el sincretismo es innegable en la representación de esta santa popular. En octubre de 2021 en Ecuador, luego de las redadas policiales en las cárceles, luego de los motines, la noticia corrió de boca en boca. Aparte de encontrar plantas de cannabis, electrodomésticos, piscinas y otros lujos que no pertenecían a estas celdas, se halló también en el pabellón donde se encontraba alias Fito, no el mismo alias Fito de la historia anterior, un altar que rendía culto a la Santa Muerte. En el mismo se veía una calavera amarilla y otra negra, además de un pan, una botella con líquido, naipes e incluso un rosario católico. Todo esto estaba adornado con luces navideñas. Mediante estas ofrendas se buscaba prosperidad económica y protección contra los enemigos. Pronto se encontraron otros altares similares en otras cárceles del país. En diciembre del 2023, en un barrio de Guayaquil, en plena vía pública, uno de los altares de santos o vírgenes que suelen haber había sido reemplazado por uno de la Santa Muerte. Alrededor del altar había frutas, botellas y dentro incluso copas de licor. Y no era el único altar, pronto en otro barrio apareció otro. Mientras algunos ocultistas hablaban sobre la protección que la santa brinda, las autoridades aclaraban que también se podría tratar de una forma de delimitar el territorio. Mientras tanto, los pobladores evitaban las cámaras y dar declaraciones a los periodistas, pero algún artículo comenta que vio a uno de los transeúntes pararse y rezarle a la santa. En México se conoce que algunos criminales han llegado a ofrecer ofrendas animales e incluso humanas a la Blanquita. Para el 2021, el culto a la Santa Muerte decía tener más de 12 millones de fieles en el mundo, fieles que al parecer van en aumento.
Verán, para los devotos, la Santa Muerte representa, obviamente, el fin de la vida. Algo que nos va a llegar a todos en algún momento. Con esta misma idea, la Niña Blanca es una deidad que acoge a cualquier ser humano y mira a todos como iguales. Esta santa cuida, protege, pero también castiga a quienes lo merecen, sin importar su condición. Es una entidad neutral, ni buena ni mala, simplemente justa. Quizás por esto se ha vuelto objeto de culto entre grupos marginados y olvidados, que no pueden acceder a la justicia o a la protección por las vías oficiales que supuestamente deben brindárselas. Buscan entonces una figura que no los discrimine. En este contexto es fácil entender cómo este culto, registrado por primera vez en México en 1940, ha llegado a ser uno de los preferidos por los grupos delincuenciales, quienes le rinden culto en busca de protección. Muchas de estas personas que brutalizan, torturan y matan a otros necesitan también una manera de justificar estas actividades. Si no encuentran consuelo en el catolicismo tradicional, que obviamente los juzgaría, buscan alivio en otra creencia. Los delincuentes que adoran a la Santa Muerte parecen cada vez más incapaces de separar su criminalidad de sus creencias espirituales. En diciembre de 2023, un fallido atentado contra un individuo dejaba un triste saldo. 4 hermanitos menores de edad y su madre morían atravesados por los proyectiles disparados en una barriada de la costa ecuatoriana. Quien debía ser la verdadera víctima del atentado no vivía en la casa que fue atacada, sino al lado. Y cuando las autoridades entraron a ver la casa del objetivo, se encontraron que tenía una efigie de la Santa Muerte con su foto. ¿Realmente le protegió del atentado? En 2024, en la provincia de Manabí, se encontraban, además de armas y alcaloides, en una casa, otro altar a la Santa Muerte. Más tarde, ese mismo año, se quemaba otro altar similar en Esmeraldas. Luego, en Los Ríos, donde toda una casa se encontró decorada con estos motivos. Además de varias evidencias de los actos ilícitos, dentro de este domicilio no se encontró a ninguna persona. Solamente un perro y un loro. Este uso criminal de la figura en el país ha terminado manchando su imagen y a este culto, llevándola a ser cada vez más asociada con el crimen y el narco. Los actos violentos y los rituales oscuros que hacen estas personas realmente no reflejan la totalidad de los fieles. Es justo aclarar que a lo largo del mundo, muchos de sus seguidores no tienen necesariamente conexiones con actividades delictivas. Un caso curioso es también el de la Fiscalía de Manta en Ecuador, donde varios hechos han venido sucediendo. En el año 2018, un gallo muerto fue encontrado a la entrada del edificio. En el año 2021, se encontró un cartón lleno de dulces. En el 2022, fue una caja de cartón llena de gallos decapitados. A inicios del 2024, se registraron disparos en estas instalaciones y aunque no hubo heridos ni fallecidos, meses después, se hallaba una muñeca de trapo junto con 2 platos. Uno con un postre y otra con alguna sustancia quemada. Tiempo después, se halló un panfleto amenazante firmado por uno de los grupos delincuenciales que operan en el país. Es brujería, afirmaban los medios en su momento, y es que muchos rituales de algunas tradiciones efectivamente utilizan azúcar, caramelos o algunas especias para endulzar o suavizar las relaciones que tienen, mientras que los sacrificios animales podrían ser o bien intentos de amedrentamiento hacia las autoridades o sacrificios a alguna deidad. En enero de 2024, en una zona rural de la provincia de Esmeraldas, las Fuerzas Armadas ingresaban en una hacienda aledaña a Huinchele, buscando desmantelar un grupo delictivo. Según el reporte oficial, en el lugar se decomisaron armas y municiones, pero lo que llenó los titulares y las noticias en redes fue el hallazgo de un supuesto altar donde, al parecer, se realizaban rituales.
Las imágenes que circularon impresionaron a la gente y las publicaciones no paraban de repetir las palabras satanismo, brujería, santa muerte, como si todas estas creencias fueran una sola. Y es que, aunque efectivamente en un video subido por la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas, se ve un mural de la Santa Muerte, además de calaveras de ganado e incluso una especie de bastón de mando indígena, el ojo conocedor sabe que tanto los dibujos en las paredes como un caldero metálico que se encuentra en el centro de la escena pertenecen a la tradición de la que hablamos al inicio, Palo Mayombe. En la publicación de la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, llamaba la atención una segunda imagen de las supuestas armas decomisadas a los criminales. Quienes saben al respecto no podían dejar de comentar burlonamente que por la antigüedad de estas escopetas y el óxido que les cubría, era menos probable que maten a alguien con un disparo que debido al tétanos. Todo esto se me hace demasiado curioso. Si efectivamente se trata de un peculiar altar de Palo Mayombe que muestra un curioso sincretismo que al parecer mezcla muchísimas creencias, o es un montaje de los delincuentes o de las autoridades, nunca se va a aclarar. Pero sin duda la publicación contribuyó a la ola de miedo en la que el país se va sumiendo poco a poco. Recientemente en otro operativo se encontraba otra figura que por sus peculiaridades alcanzó incluso los titulares internacionales. Decían, muñeco de Bob Marley era venerado por las bandas narco en Ecuador. Pese a lo hilarante que puede sonar, las fotos que se encontraron en las publicaciones daban poco espacio a la duda. Efectivamente, un muñeco hecho de papel de unos 2 metros de altura, con un cigarro en la boca, rastas, gorras y lo que parecía un micrófono y una guitarra, se levantaba en los exteriores de una vivienda de Durán, ciudad tristemente conocida ahora como la capital del crimen ecuatoriana. Pero según las autoridades, no se trata de una representación del mítico músico jamaiquino, sino de un jefe criminal de la zona, cuyo alias es Bob Marley. Este no solamente era el cabecilla del grupo, sino que, según el coronel Roberto Santamaría de la policía, se trataba de una especie de brujo que oficiaba ritos a favor de los miembros de su banda. También anotaba que el muñeco estaba destinado a marcar el territorio de la misma, que es conocida también como los Bob Marley. En la santería yoruba, que tiene como dioses a los orishas, una persona destacada en la comunidad al dejar este mundo puede también convertirse en una especie de orisha menor y ser venerada como tal. No queda muy claro en los artículos de prensa si alias Bob Marley sigue vivo, pero si ya no está vivo, ¿será acaso posible que se haya vuelto una especie de deidad menor o santo patrono para los seguidores de la banda? Recordemos el caso quiteño, la tumba de Luz María Endara, alias Mamalucha, una mujer temida en su época, es hoy por hoy una especie de santuario al que acuden varias personas que están relacionadas con el crimen para pedirle favores. Como pueden darse cuenta, brujería, santería, Santa Muerte, Palo Mayombe, son religiones, prácticas y creencias totalmente diferentes entre sí, que muchas veces por prejuicio o ignorancia son metidas en un mismo saco o llamadas en general satanismo. Sin embargo, para estos grupos delictivos, estas prácticas y rituales son mucho más que simples supersticiones. Para los cabecillas, son una herramienta de poder, control y destrucción. Según algunas autoridades, utilizan esta clase de manipulación y de fervor religioso para que todos los criminales que le siguen se envalentonen y puedan cometer los crímenes con una justificación. A medida que los carteles se diseminaban desde México hacia otros países como el nuestro, sus prácticas esotéricas comienzan a adaptarse. En el caso de nuestro país, ante el abandono del Estado y de la sociedad, los sectores más olvidados
y estas personas encuentran medios desesperados y violentos de subsistencia. Pero también buscan desesperadamente sus propios símbolos y deidades que les otorguen la protección, las oportunidades y la justicia que no encuentran en ningún otro lugar. En el oscuro mundo del narcotráfico, estas prácticas no son solamente creencias, son una forma de sobrevivencia y de sentirse pertenecientes a una sociedad. Aunque no es la convencional en la que supuestamente las personas se adhieren a las normas y leyes. Si estas prácticas funcionan o no, influyendo en el curso de los acontecimientos y protegiendo a los criminales, está lejos de mi entendimiento. Pero seguramente, comprender de dónde vienen, qué son, qué no son y para qué se utilizan, nos sirven para superar el prejuicio y vencer el miedo natural a lo desconocido mediante el entendimiento. Recuerden que es sano tener cuidado, pero no vivir con miedo. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del Caos.